eran en su inmensa mayoría descendientes de las 20 familias que en 1400, se nos habló ayer de ello, en 1463 habían venido a repoblar el lugar. Los apellidos Gómez, Hielo, Cobarro, Tornero, Molina, predominan en las actas de bautismos que comienzan en 1569, Blanca. 1569. Y que se mantienen hasta nuestros días. Por tanto, un fondo documental tremendo. Son los sucesores de los moros vecinos de la villa de Yin, que participan en la Carta Puebla de 1483 y se convierten bautizándose voluntariamente en 1501. Durante el siglo XVI se aplican en el cambio de religión y costumbres, trasladan y amplían el templo, contratan a un sacristán para enseñar la doctrina católica y hasta levantan una ermita en las afueras de la población que colocan bajo la advocación de San Cosme y San Damián. La integración llega al punto que incluso recibe el orden sacerdotal Juan Hielo, descendiente de los pobladores de Yin que vivieron en 1483. Se llega pues a 1613 con una adaptación total a la cultura cristiana, como atestiguan todos los personajes que conocieron el modus vivendi de la población cuando llegan los decretos de expulsión definitiva. El 14 de septiembre de 1615, Juan Ruiz Chinchilla, escribano de Abarán, pujaba por los bienes de Lorenzo Gómez y Juan Patricio Tornero, sus cuñados, junto a los de Diego Cobarro, escribano, ofreciendo 2.516 reales, pagaderos en 3 años consecutivos. Las propiedades de los expulsados que salían a subasta y pretendían adjudicarse Juan Ruiz Chinchilla eran las siguientes. Hace una lista larga, cito solamente: una casa grande en la plaza de la villa, en fin, una serie de propiedades que cita el documento de Simancas en el Fondo de Contaduría General. La subasta fue pregonada durante 16 días por el pregonero Juan Domínguez en la plaza pública, algo sorprendente para una población que, como hemos visto anteriormente, no llegaba a las 200 casas. El acta de adjudicación detalla el modo en el que el pregonero puso en almoneda los bienes de los mudéjares afectados. Dice la Villa de Abarán: en 30 días del mes de septiembre del dicho año, en la plaza de esta villa, habiendo mucha gente presente por medio de dicho comisario y por voz del dicho Juan Domínguez pregonero, se trajeron en almoneda los bienes de dicho Lorenzo Gómez, de Juan Tornero, de Patricio Tornero, sus cuñados, de Francisco Gómez Bollón, su hermano, y Diego Cobarro, escribano, contenidos en la postura de mí, y postrera de mi el dicho Juan Ruiz, escribano, diciendo 2.517 reales, dan a la una, a las dos, a la tercera, buena y verdadera, que buen provecho le haga. Sí, señor. Nos recordaba este modo de subastar al de los animeros en la plaza del ayuntamiento el día 6 de enero, cuando sobre una tarima a viva voz presentaba al público circundante las limosnas en especie que habían recogido entre los devotos. La costumbre llegó hasta finales del siglo pasado. Por otra parte, parece sorprendente que el adjudicatario de la moneda actuara como escribano o como notario de la misma, si bien estaba presente Diego de Peñarrieta, subcomisario real para la enajenación de bienes expropiados. Respecto a los bienes objeto de subasta, aparecen como linderos de un trozo de tierra que había pertenecido a Diego Cobarro, escribano, los molinos. El huerto, que también linda con las dos acequias y con el camino que aún hoy se conoce como del agua, podemos ubicarlo en el cruce de las calles Menéndez y Pelayo y Avenida de la Constitución. De este modo, uno de los molinos es el que conocemos como el de las pilas, aún en pie. En la margen izquierda del río,
y el otro sería la desaparecida central eléctrica de los Sagrados Corazones, ya demolida. En la margen derecha, montada a principios del siglo XX sobre el otro molino. Resulta sorprendente que la exigua población de Abarán en el siglo XVII tuviera tres molinos, puesto que el de la encomienda, construido el siglo anterior sobre la acequia principal, ya estaba en funcionamiento. Por otra parte, los difíciles accesos no parecen ser atractivos para traer los granos a moler. El acta de adjudicación a este Juan Ruiz es una venta real del rey al adjudicatario con todas las condiciones de un documento de compraventa. Diego Cobarro, escribano, precisamente antecesor del mejor postor o comprador, cuando se produce la subasta había fallecido. Había estado casado con Isabel Marín y tenía dos hijos, Diego y María, que eran herederos legales de todos sus bienes. En el documento se incluye un auto que dice, lo voy a leer, que se notifique al curador de los dichos menores que si tienen algún derecho a los bienes de su parte, lo presenten ante su merced antes de tercero, día de la notificación, con apercibimiento que despachara cuenta de la dicha hacienda a favor del comprador Diego Fernández de Cascajares, juez de su majestad. Lo proveyó en Murcia, 5 de octubre de 1715 años, Diego Fernández de Cascajares, ante mí Pedro Sánchez Escribano. La notificación se lleva a cabo dejando constancia de la diligencia a continuación. Por tanto, nos encontramos ante un hecho sorprendente. El padre estaba comprendido en el bando de expulsión y la mujer e hijos seguían en Abarán, eso sí, perdiendo las propiedades hereditarias. No sabemos la fecha del fallecimiento de Diego Cobarro. Tuvo lugar antes de diciembre de 1713, en que se produce la expulsión, o quizá posteriormente. Por tanto, desconocemos si tuvo que abandonar el pueblo o ya había dejado de existir. El hecho suscita una cuestión sobre el criterio de aplicación en las órdenes de expulsión y la expropiación de los bienes, que como vemos en este caso aparece una separación entre ellas. La familia se queda, pero pierde el patrimonio familiar, es decir, todos sus bienes. El adjudicatario Juan Ruiz Chinchilla, escribano, estaba casado con Isabel Gómez. Compró otros bienes de los expropiados, aumentando sus propiedades de modo considerable. En el Boquerón se hizo con varias posesiones, teniendo que litigar con una de ellas por haberse adjudicado anteriormente a otro postor. Ganó la apelación ante el juez comisario y la Hacienda Real tuvo que devolver la postura al que primero le había hecho. Con la subasta de los bienes y todas las incidencias que se produjeron, acababa un proceso que desde la realización del inventario de propiedades había durado varios años. En el caso de Abarán, muchos de los mujeres expulsados, creemos que la mayoría volvieron y con toda probabilidad intentaron recuperar sus bienes. Apellidos como Cobarro, Tornero, Molina, Yello, descendientes de aquellos damnificados, han llegado hasta nuestros días manteniendo cierta continuidad, que puede comprobarse en los libros de actas de bautismos que se conservan en la parroquia de San Pablo. El tema no está en absoluto ni completo ni cerrado, sobre todo no habiendo encontrado hasta el momento el inventario general de bienes que nos llevaría a conocer los afectados y comparar los valores de tasación de sus bienes. Parece sorprendente la rapidez con que se recuperó la población. Desde el gran quebranto económico que había llegado por falta de habitantes en 1714 hasta la celebración del nacimiento del príncipe Baltasar Carlos, hijo de Felipe IV, corriendo toros en la plaza pública donde se habían subastado los bienes, solo habían transcurrido 15 años. Muchas gracias.
Muchas gracias por la atención.